Quiero agradecerle al embajador de la Unión Europea, Carlos Ott, que está acá presente con nosotros, al representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Matías Bertken, que está acá presente también, la directora de la Escuela de Diseño y Comunicación BIOS, Ana Laura, que está acá con nosotros, que hemos trabajado muchísimo en este programa, el presidente de la Eurocámara, Willy Tucci, y la Country Manager de Manpower Group, Inés Arrospide, que también siempre nos está acompañando en estos proyectos que estamos desarrollando. Agradecer, por supuesto, a los ministros presentes, a Palomieres, al doctor Pablo, también acá presente, muchas gracias por estar, y a Omar Paganini, que también está con nosotros y en la representación de industria, que para nosotros el desarrollo de emprendedores en el área de trabajo, de industria y de educación es fundamental. Cuando vamos por las recorridas en el interior y hacemos los seminarios, siempre hacemos hincapié en la capacitación del emprendedor. Que uno puede tener un buen producto, que uno puede tener un buen servicio, pero si uno no sabe cómo venderlo, ni cómo mejorar, ni cómo generar herramientas para poder mejorar ese producto o ese servicio, no va a poder seguir creciendo, no se va a poder actualizar y va a quedar estancado en algo en que al momento va a quedar obsoleto, porque hoy en día las redes, todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tenga que ver con la información que no llega al que lo quiera consumir, no existe. Por eso esta alianza de hoy entendemos que es muy importante para los emprendedores que quieran seguir creciendo y poder ver en el mundo de Internet, del Instagram, de las redes que hoy existen, la herramienta del desarrollo. Nos ha pasado prácticamente con muchos de los emprendedores que nos han contado, sobre todo los mentores que pasan por Sembrando. Hasta el día de hoy podemos decir orgullosamente que hemos atendido a 4.700 emprendedores, cada uno de ellos con un mentor. De hecho, se han hecho mentorías individuales, hasta casi 200 mentorías individuales de 6 sesiones, y es un denominador común, el cómo hago para promocionar lo que tengo, lo que sé hacer en redes para poder multiplicar así mi venta y así que consuman más mi servicio. Por eso nace este programa, por eso fuimos a buscar a la gente de BIOS, que sabemos que es una empresa muy seria, que trabaja haciendo capacitaciones y que también tiene un foco muy importante en el interior del país. Para nosotros, como Sembrando, ustedes saben que el descentralizar es el eje fundamental y llevar oportunidades en cada uno de los departamentos del país es una obsesión que tenemos y que la cumplimos en cada uno de los programas que estamos desarrollando en capacitación. Tenemos en todos los departamentos del país representación de estudiantes TIC, que acá tenemos un representante del INJU, que gracias a ellos también están haciendo seguimiento a cada uno de ellos, y le podemos decir que tenemos muy poquitas bajas, el 98% de los estudiantes siguen estudiando capacitación junior. Después, Sembrando Inglés, también inglés comercial, una herramienta muy importante en todo lo que tiene que ver en la parte del comercio, el poder tener una herramienta que diga, bueno, ¿cómo hago una carta? ¿Cómo puedo comerciar en el exterior? Es lo que se está trabajando. Y ahora, esta última herramienta que vamos a presentar por ahora como quinto pilar, y digo por ahora porque somos bastante inquietos y siempre estamos inventando alguna cosa nueva, que no se inventan porque sí, sino que se inventan por la necesidad que nos traen los propios emprendedores. Y ahí es donde empezamos a buscar cuál va a ser la próxima mejora y cuál va a ser la próxima alianza que vamos a generar con las distintas organizaciones que, por suerte, y eso debo decirlo, hemos encontrado, por supuesto, siempre mucha seriedad, pero además espalda de orgullo, diciendo que cada programa de los cuales al principio parecían prometedores, hoy en su corta vida se están cumpliendo y se están cumpliendo con seriedad y como debe ser, siempre haciendo la parte de trazabilidad y viendo que cada uno de los alumnos que están pasando estén haciendo lo que tienen que hacer, que es participar y capacitarse.
Así que con eso, de la representación en todo el país, de Sembrando, a volver a pasar de vuelta. Hola, vicepresidenta, muchas gracias por venir. Y siempre bienvenida. Beatriz, muchas gracias. Con eso vamos a estar también haciendo con este curso la representación de en todo el país, en cada uno de los departamentos. Y hay una cantidad de características que van a tener que cumplir, que una de ellas es que estas pequeñas empresas tienen que estar formalizadas para poder acceder a esta capacitación.